¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Gracias por acompañar. Otro momento, viceversa. En este caso vamos a hacer una pregunta con Fede Fisela. Gracias por acompañarnos, Fede. Economista amigo de la casa. Y bueno, María Julia Bonifacio, eh, defensora del consumidor en Rosario. Gracias por venir a defender los... por lo menos las inquietudes de quienes transitamos estas calles, muchas veces con algunas situaciones bastante complejas. Hoy la pregunta que nos vamos a hacer... Julia, es si el telar de los sueños, el telar de la abundancia es un riesgo económico, un riesgo de inversión, una estafa, o es una reproducción mágica de dinero que puede ser concreta. Por eso hemos invitado a Fede, Fisela. ¿Vos has recibido ya inquietudes, Juli, en, en, en la Oficina Municipal de Consumidor? Mira, en realidad, puntualmente, este tema del telar mm, no. no. Eh, vale aclarar que mm. no hay una relación de consumo, según mm. lo que está establecido en el Código Civil. O sea, yo no puedo ir a, a, a tocarte el timbre a vos si me siento... Al menos engañado por un sistema. No, sí, operativo. o sea, nosotros tenemos mucha gente que acude a la oficina también para lo que es asesoramiento. Uh -huh. Hay todo un área legal en donde nuestra abogada los va a asesorar y les va a dar todas las indicaciones uh -huh. o los pasos que tienen a seguir. El tema acá es que al no tener el vínculo jurídico no está establecido por lo menos enmarcado en lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, pero estamos hablando de un caso en donde estaríamos hondando en lo que es una estafa, en donde seguramente tendrán que continuarlo, por ejemplo, en el Ministerio Público de la Acusación. Mm. Bueno, Fede Fisela, con, con él empezamos hace ya algún tiempo a hablar si es una oportunidad económica, mm. es una estafa, hay un riesgo. Eh, ¿Cómo definís ese...? De la, de la abundancia que están difundido, está en Rosario que hay muchas familias que están involucradas familias donde una persona convoca a la otra y otra a la otra y así van enredando sus intereses bueno para mí claramente es una estafa no lo he dicho yo solo digamos la, la Procelac, que la procuraduría de lavado de dinero la que se encarga de los delitos que tienen que ver con el mundo financiero es, es vieja la digamos el aviso que dio a la población, pero advirtió que esto era un mecanismo en el cual se asumían demasiados riesgos, ponerle que no se le pueda poner exactamente el término de estafa porque hay algunas cuestiones, el dinero que se da de uno a otro es un regalo, por lo tanto en términos jurídicos queda en un gris, no, no es un contrato comercial como no hay, una dice ella. No no hay una un inversión, no es un producto. Hay una cantidad de cuestiones, lo que sí el dinero no ingresa a ningún proceso productivo ni está dentro del sistema financiero tradicional, que sí puede, mediante prestarle a uno con un interés y cobrarle a otro, otro interés, generar algo de, de ingresos para poder repagarle las, las supuestas ganancias. Acá lo que sucede es que eh, todas las personas nuevas que van ingresando al sistema son las que financian a los que cobraron. Entonces, el sistema te te termina otorgando dos salidas. Eh, si no cobraste, quedaste estafado en un, en un sistema en el que la probabilidad de no cobrar es altísima. Eh, tenemos, y si no, sí. sos un estafador o un cómplice de alguien que ideó algo más o menos en torno de, de una estafa. No tenés mucha salida de esas dos opciones. Sí. Tenemos un, un pequeño video en realidad sobre cómo funcionaría este telar de la abundancia, donde muchas mujeres inclusive son... Hoy digamos, se está discutiendo el tema de la, del protagonismo femenino en el Telar, ¿no? uh -huh. con, con muchos condimentos que tienen que ver con una reivindicación social de protagonismo y de defensa sobre otras cuestiones que tienen que ver con discusiones que se han sostenido públicamente. Un minutito aunque sea ese video. Conseguir a otras dos personas que serán aire. Y a su vez, cada uno de los aire tiene que conseguir a dos personas más que ocuparán el rol de fuego. Siempre que te invitan a uno de estos sistemas, vos empezás desde abajo, siendo fuego, y te piden que pongas dinero. Bien, bueno, ahí estamos viendo el mecanismo, ¿no? Esto es lo que vos me contabas en algún momento, Fede. Uh -huh. eh, ¿Esto, digamos, puede ser atractivo? Digamos, vos, te pregunto como, como ciudadana, Julia. Este, ¿Puede ser atractivo para mujeres que sienten que mágicamente pueden aportar un dinero y tener una reproducción excesiva, digamos, entendiendo que, digamos, que no hay banco que dé esos intereses, que no hay una inversión económica, que ni, ni siquiera la bolsa de, en, en apuesta riesgosa puede dar esa rentabilidad? ¿Es creíble esto de ganar excesivamente dinero? Mira, para mí no, y de hecho me lo han ofrecido personas cercanas. Ah, ¿te lo ofrecieron? Sí, 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 me lo han... Tres personas me lo han ofrecido y te digo que hay realmente un vínculo eh, que yo creo que también se juega un poco con eso, con la confianza, porque imagínate que una vez que vos estás dentro del telar, el hecho de que tengas que buscar a dos personas, uno trata, como recién comentaba Federico también, esto de familiares, amigos cercanos, uh -huh. eh, y realmente eh, esta idea mágica de que se reproduzca el dinero. Si bien para algunos es atractivo, porque si no, hoy no tendría tanto furor, en mi caso es lo que recién hablábamos. Para mí claramente es una cuestión engañosa, en donde según el modo que uno tiene, no hay tampoco ningún contrato, no hay ningún documento que te respalde, en donde tenés esa posibilidad de no cobrar. Y, y como también recién hablábamos, o si no, quedar dentro de un sistema en donde vos cobrás, pero muchas personas que y, tienen vínculo con vos no lo hagan. ¿Y tu respuesta cómo era cuando te invitaban a esto? Y yo lo primero que le decía es: ¿pero no te das cuenta de que esto es una estafa? Y bueno, obviamente las personas que están dentro uh -huh. lo defienden porque creen en el sistema y yo creo que por eso también forma, forman parte del mismo. A mí. Me parece realmente extraordinario pensar que uno puede introducirse en algo donde no tenéis ningún tipo de garantía, porque uh -huh. la realidad es que no están. O sea, vos tenés que depender de que eso siga evolucionando eh, y que las personas que vos ingresás al sistema también uh -huh. tengan esa responsabilidad de ingresar más personas al sistema. Por lo tanto, para mí no es algo seguro y yo siempre trato de ir a lo seguro. Me decían este, antes de empezar el programa que hay estafados o estafadores. Uh -huh. ¿Es así? Sí, es así. No hay uh -huh. otra alternativa que eso. O a lo sumo, a ver, yo aclaro una cosa que me parece interesante. Yo creo que el grueso de la gente que está en los telares está eh, de buena fe, uh -huh. no bajo una intención. Entonces, por eso uno trata de cuidar lo que dice porque... Correr el riesgo de, de pararte en un lugar en el que estás tratando de tonto al otro. Yo creo que hay mucha buena fe que el sistema está bien armado en lo discursivo y en los, uh -huh. en los tópicos que toca. Siempre este sistema, que tiene más de 100 años, ha aprovechado momentos específicos. Más de 100, más de 100 años el esquema, ¿no? Más de 100 años. En 1903, un italiano, uh -huh. Carlo Ponzi, hizo un sistema similar. Te daba... Uh -huh. 50% de interés a 90 días y 100% de interés a 100 días, a 120 días. Lo de Madoff en Estados Unidos era más o menos parecido. Exactamente ¿no? lo mismo. Mm. Lo que ahí se vio mucho, que creo que ahora eh, es lo que se está replicando por el poder multiplicador de las redes sociales, que es lo que le pasó a Madoff. Madoff era una persona que estaba vinculada con el mundo de Hollywood y de mm. las estrellas del cine. Entonces tenía una red, un potencial él, de, de, de cantidad de contactos, como hoy tiene el, el denominado influencer en las redes sociales. Entonces, el poder que tiene hoy una persona que tiene un millón de seguidores de poder reproducir eso es mucho más grande que en otro momento cuando era boca a boca. Eh, a lo mejor en, los, en la famosa venta de Tupper, en la uh -huh. venta de esas vitaminas que son homeopáticas o que son, uh -huh. digamos, la famosa empresa esa de vitaminas. Todos esos esquemas funcionan igual. Recién uh -huh. vos vas a poder eh, acceder al, re, al descuento. Acá, digamos, en los que te entregan mercadería, lo único que varía respecto del mandala es que la empresa te está mandando una caja con unos medicamentos, al mismo precio que vos las comprarías en la farmacia. ¿Cuándo pasa a ser un negocio para vos y la empresa te hace un descuento significativo para que vos puedas montar tu propio negocio? Cuando llevas una X cantidad de personas y esas X cantidad de personas pusieron la plata también. El mismo sistema. El sistema de, de dietas alimentarias. Eso también. El polvo para adelgazar, ha habido Mira. de todo tipo con la misma estructura. Vamos a un corte y enseguida volvemos, nos hacemos esa pregunta. ¿Vos apostarías tu dinero al telar, ese famoso telar de la abundancia llamado el telar de los sueños? Y bueno, una pregunta sobre el telar. ¿Es por los tiempos en crisis? Imaginan ustedes, yo te pregunto a vos con algún poco de picardía política también. Estamos en tiempos de crisis. ¿En los tiempos de crisis aparecen algunas recetas mágicas de cómo hacer con el dinero para que rinda un poco más? Y puede sí, pasar, ¿no? Sí, puede pasar. A mm. ver, eh, convengamos que, a ver, así como ocurre en estas cuestiones. O que juegue uno al 15 16, o que juegue a la lotería. ¿Viste que los, los juegos de azar también incrementan su convocatoria? Sí, por eso. a lo mejor también mm. esto de mm. la lotería, el casino, o sea, distintos tipos de juegos. Uno a lo mejor también trata de ingeniársela. Y bueno, yo creo que también esto forma parte de, de una situación en donde uno también quiere a lo mejor sacar mm. un provecho de. De, en este caso, el telar de la abundancia. Todo lo que se gana rápido es de alguna manera es complejo, sospechoso, ¿no? no el dinero no se multiplica rápidamente en ningún lugar del mundo. No. Salvo que estés haciendo algo. En el mundo financiero, lo que se hace día a día cuando la gente no. ve, abrió la bolsa, están no. negociando, ¿por qué abren todos los días? Porque todos los días están peleando centavitos entre ellos en, for, en, 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 en cantidades de capital enorme. Esa es una pregunta indirecta de respecto del mandala. Si el mandala fuera lo que promete, ¿ustedes creerían que los grandes actores del mundo económico que en segundos trasladan capital de un país a otro no inmediatamente no estarían haciendo 6 millones de mandala por día? Ahí hay una respuesta indirecta como para darte cuenta, sin ponerte a ahondar, si el mandala, aprenderlo, cuáles son los... Es que... Una, una, una amiga abogada que está en el telar me decía... Que nosotros con estas críticas al saltelar lo que estábamos haciendo es favorecer el sistema financiero bancario, bancario el ortodoxo, los bancos, ¿no? y que estamos... Haciendo estas críticas empujados por esos intereses. Vos tenés un cuadrito allí. Sí. Vamos a ver si lo podemos ver eh, sobre, digamos, la, que, sobre qué vamos a ver. Claro, la, la proporción de gente que va dando mm. el sistema, que la propia matemática del sistema tiene un, tiene un régimen, que, digamos, crece en cantidad de gente, se denomina de manera exponencial. Quiere sí. decir, se van multiplicando entre sí la cantidad de gente. Supónganse, mm. a ver, vamos a la primera línea, que es sí. el primer caso. Se necesitan 15 personas implicadas, que es en uh -huh. la segunda columna, total de personas implicadas, sí. dentro de las cuales una va a cobrar, 14 quedan sin cobrar, uh -huh. y para iniciar el nuevo proceso se necesitan 16 personas más. Uh -huh. El segundo escalón necesita 30 personas, sí. cobran uh -huh. 2, 28. Fíjate que una sola flor uh -huh. son 16 pétalos. Si en una sola flor cobraron los 16, que es, es cuando cobran 16 uh -huh. en el escalón número 5, uh -huh. ya quedan sin cobrar 224 personas. Y se necesitan otras 256 para que continúe. En el límite, cuando pegó 23 vueltas, fíjate, necesito 67 millones de personas. 58 millones de personas. De, o sea, para, se convierte... de 67 millones de personas, por ejemplo, que están participando, 58 no cobran. Bueno, no cobran. Claro. Y no a, digamos, podrían cobrar, pero tienen que involucrar a otros millones de personas. Esa es la explicación matemática de por qué la única sí. situación en la que te dejó el sistema es si cobraste, si, si, sí. si estás en la línea de los pocos que cobraron estás estafando a todos los demás y si no sos eso es un estafado digamos. esta idea de ir irte a buscar a la oficina municipal de consumidor u otra instancia de defensa legal admite alguna respuesta jurídica imaginás como abogada que yo voy al tribunal puse 1400 dólares. Yo lo, lo, lo puse en un sistema del telar y obviamente estoy hace 3, 4, 5 meses esperando, soy fueguito, bueno, me soplé y el aire no llegó, qué sé yo, y bueno, finalmente me encuentro entrampado en esta situación. ¿Cuál es la respuesta que puede dar el Estado o las intervenciones que el Estado? Pasa que también es muy difícil, a sí. ver, eh, convengamos que lo que recién estábamos hablando, que uno hace una transferencia a una determinada sí. persona y... Vos la puedes hacer un concepto, o la persona que la recibe también puede ser es como un, regalo, es un concepto como de se, un regalo, se. como sí. se dice. Entonces, vos realmente cómo comprobás toda esa situación. Aparte, vos te estás metiendo solito en, mm. en dentro del telar. O sea, mm. nadie te está obligando, vos no firmas nada, vos sabés cuáles son, digamos, las reglas del juego en parte. porque que hay un vos... riesgo. Exactamente, hay un riesgo. Vos sabés que estás ingresando y que ese, esa cadena tiene que continuar para que vos cobres. Uh -huh. Yo creo que también acá tenemos mucho esto de que como ahora se empezó a difundir de forma masiva, las gentes que ingresan creen que forman parte de los primeros. Entonces, ¿mucho qué es lo que contestan? Uh -huh. Bueno, yo formo parte de la primera camada y voy a cobrar. Después, si sí, a lo mejor el resto no cobra, no es problema mío, uh -huh. pero mientras yo cobre está todo bien. Entonces, frente a esa situación, yo, o sea, lo veo cotidiano. A vos, a vos te ofrecieron tre en tres oportunidades. Por eso te digo, personas? y también el otro día en consultorio, te estoy hablando de un martes a las 7 de la noche, una chica salió para este tema de las videoconferencias con el frío que hacía uh -huh. y estuvo 30 minutos hablando, yo realmente... Sobre el telar. No sé, Claro, hacen como todo un... Hay todo un chat de contención. nocturno en el cual intercambian sus, digamos, su, sus padeceres y sus, su, sus sueños, básicamente. Eh, y de alguna manera eso supone que va a generar mayor vínculo para, para atraer mayor cantidad de gente. Una pregunta, algo que quedaba dentro de lo que ella decía, que me pareció interesante. Si hubiera uno, uno el primero, el creador de todo esto, y fuera tan genial el sistema, ¿por qué no estaría acá? Si es un genio. Uh -huh. Es una gran pregunta para hacerse que no tiene respuesta porque justamente el sistema donde lo analizás concretamente se cae. Uh -huh. Si bueno. no aparecería el primero. Y el riesgo, otra cosa que hablábamos con ella, es que ese primero puede ser un clásico cuento del tío. Yo digo que soy el primero, ¿y quién? ¿A dónde vas a buscar el antecedente de que esa persona estuvo en otra flor, le puso la plata a otro? Por ahí es uno que agarró y dijo: Yo acá tengo un gran negocio, soy el primero, le hago creer a todos estos que es un telar milenario que viene de hace 50 años. Y estoy haciendo un cuento del tío, en definitiva. Mm. No hay manera de multiplicar mágicamente el dinero. No. Salvo trabajando y mucho. Trabajando. Mm. Digamos, a lo mejor lo que te comentaba tu abogada mm. amiga en crítica, que yo también lo, lo recibí como crítica en todo este periplo del Mandala, que me decía: Los bancos son un sistema similar al Mandala, nada más que. Con un fondo legal, hay, uno firma un contrato, sí, sí. tiene derechos, puede ir a la justicia, eso es lo que lo diferencia. Ahora, en muchos aspectos. Pero uno entiende el negocio del banco porque tu dinero lo presta un interés bueno, superior. Bueno, hay un interés en el medio. Entonces, la rentabilidad sí. de ese préstamo, de última, sí. te lo puede o llegar. O llevado a... a otro bien sencillo, hmm. si nosotros tres dijéramos, vamos a hacer una economía colaborativa, algo bien sencillo, venimos hoy, ponemos mil pesos cada uno. Y ese día lo sorteamos y cada vez se lo va llevando uno indistintamente. El que se lo llevó antes no se lo lleva después. Pero no nos estamos pidiendo traer gente de afuera y que traiga plata. Ahí es donde se rompe matemáticamente. Una economía colaborativa en un trabajo, todos ponen mil, de golpe uno un viernes se llevó cinco mil. Y bueno, ese viernes tengo un montón de ingresos y está bueno. Después le tocarán los cinco mil al otro. Pero no se está pidiendo permanentemente ampliar el, la cantidad de gente y la cantidad de dinero. ¿Por sí o por no, Juli? Eh, ¿Hay mucha gente estafada en Rosario, según la Oficina Municipal de Consumidor, por servicios públicos, por contratos, por cuestiones, gente que te va a pedir ayuda? A ver, no utilicemos por eso el término estafa. De, de estafa, pero realmente tenemos, sí, o que hay alguna desigualdad, tenemos mm, muchísima. Muchísimo. Hay mucho abuso por parte de las empresas, mm. hasta con detalles, uh -huh. sí, que no se quiere respetar el derecho del consumidor. Uh -huh. Entonces, cada vez son más, aumenta año tras año, te diría, en un 35%. Eh, el año pasado terminamos con más de 7.000 denuncias en la oficina y recordemos también que tenemos, eh, o sea, lo que es el Ministerio mm. del Interior, que también recibe denuncias, o sea, hay varios sistemas que están recibiendo en donde si, si sumaríamos mm. todo, te podría decir que mucha gente está disconforme. Con, con varias situaciones que se dan en lo Bien. que son las relaciones de consumo. Gran laburo el tuyo y la Oficina Municipal Consumidor, saludos a todos allí, que es, acobijan a muchos de los que están desahuciados. Y yo te voy a pedir. Un dinero porque vamos a hacer el telar de Canal 3. Bueno. Eh, lo podemos, acá con los muchachos que... hemos decidido el telar de Canal 3, ¿puede ser? Sí. Eh, sí. Bueno, sí, sí. Que... Vos tenés un potencial expansivo Bien. por la cantidad de gente que te conoce, Roberto, que Bien. podrías hacer un gran, gran telar. después Bien. hagamos o sea... el, el telar del 3. Bueno. Gracias por acompañarnos, esto fue todo, nos vemos el próximo miércoles.